toda la conexión a Lucía González Barandiarán. Ella es la responsable de European Dream Factory, a quien les damos la bienvenida y el saludo respectivo. Muy buenos días, Lucía, y bienvenida. Buenos días, Lucho. ¿Cómo estáis por ahí? Pues aquí a tope y muy contento, esperando ya el día 21 en que podamos ver por fin el medallón perdido. No lo podemos creer, ¿verdad? Después de lo que nos ha costado, sí, un año entero. Oye, pero fíjate, ¿no? Tampoco para hacer un sueño no ha tardado tanto tiempo, ¿no? Un año, hay otros que tienen que esperar 25 años, como le pasó a Abraham, ¿no? Para ver la promesa. Nosotros un poquito menos, aunque ha sido, y realmente pues es un placer el conjuntamente con ustedes anunciar este estreno, porque recuerdo que con mi hijo hace un año, mis hijos hace un año, decíamos, ¿cómo no pudiésemos encontrar realmente una distribuidora que pudiese este tipo de películas con contenidos, con valores realmente permitirnos ver en las salas de cine? Pero fíjate cómo fue el Señor, nos permitió que nos encontráramos y hoy estamos hablando ya que el 21 estará este estreno del Medallón Perdido. Bueno, cuéntanos, Lucía, adelante con la información. Pues bueno, el Medallón Perdido es... Yo estoy entusiasmada con la cuña trailer que habéis puesto, ¿eh? Oye, porque, sí. Porque vamos, yo creo que me deja ya sin información. Cada vez que lo escucho digo, es que ya está, yo ya quiero ir a verla. No me hacen falta imágenes, lo veo por radio. Pero bueno, pues es una película familiar, en la que los protagonistas son unos niños y es una historia estilo Indiana Jones, ¿no? Claro. Bueno, pues el protagonista, que se llama Billy, es un chico muy inquieto, un chico que quiere ser arqueólogo de mayor como su padre y que ha oído hablar de su difunta madre de un medallón mágico que en siglos atrás había tenido el poder para crear un imperio de buenas personas, ¿no? Entonces, su padre dedica toda su vida a encontrar el medallón, pero ¿qué pasa? Que quien lo encuentra es Billy. Entonces, es toda una aventura entre el bien y el mal de tres niños que intentan recuperar, primero encontrar, luego recuperar, y luego pues encontrar el verdadero sentido del medallón y el conocer por qué es poderoso, ¿no? Y con quién es poderoso el medallón perdido. Y es una maravilla porque, bueno, Canción Films es una de las productoras, ¿no? Claro. Lucho. Y esta película se hizo con, para lo que suele ser en cine, un presupuesto bastante bien. Y tiene pues una escenografía espectacular. Uno de los actores protagonistas, el malo malísimo, es muy conocido como dentro del circuito de cine asiático y tiene muchos seguidores. Y bueno, y el narrador es Alex Kendrick, que no sé si os suena el nombre, es del narrador de la historia, que es el, le conocéis también por La Fuerza del Honor. No sé si conocéis esa película, una... Sí, 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 claro, sí, policía. Por supuesto, sí, sí, efectivamente. Pues todo un reparto que tiene su peso y una historia pues que lo tiene todavía más, ¿no? Porque efectivamente tiene un trasfondo del Señor, de Dios. Sí, sí, sí. Y en cómo actúa en cada vida, ¿no? Efectivamente. Tenemos ahora mismo a nuestro director, el Pastor Juan Cano, que también se ha querido sumar a este momento de participar. Pastor Juan Cano, muy buenos días, bienvenido, un privilegio tenerle. Adelante. Muy amable, Pastor Lucho. Bueno, Pastor Lucho y la hermana que está... Lucía. Lucía, saludos, Lucía. Hola, Pastor. Lucía, le voy a contar una cosa que mi esposa y yo de otro día se nos quedó la sangre fría en las venas. ¿Por qué? Uno de los actores se llama Mark Dacascos, el que la cobra, el que hace de cobra. ¿El que hace de cobra? Sí. Sí, vale, el malo. El malo, vale. Uh-huh. Ahora le voy a contar una cosa, querida Lucía. Mark Dacascos es el hijo de un hombre que se llama Al Dacascos. Su mamá se llama Malia Dacascos. Y ellos vivieron, su papá más de 30 años en Alemania, ¿sí? Sí. Y su papá es entrenador de un estilo de Kung Fu. Hay 400 estilos. Y uno de ellos se llama One-Up Kendo. One-Up Kendo. Vale. Yo empecé con 11 años a hacer One-Up Kendo. Y su papá era mi entrenador. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué barbaridad! Sí, espérame, Lucía, espera, espera. Y Mark y yo nos conocemos. Mark... yo estuve en los campeonatos de Europa, 1982, tenía ahí en ese momento, tenía 16 años yo,
Mark tiene 2 años más que yo. Él cumple el 26 de febrero, nunca se me olvida. 26 de febrero, tiene cumpleaños, yo 28 de febrero. Wow. Y Mark Dacascos y yo hemos entrenado juntos, su mamá, su papá, yo lo conozco, yo he entrenado 11 años con él. ¿Vale? Qué barbaridad. Y yo sabía que Mark Dacascos, cuando yo en el 1900, el otro que entrenaba con Mark y conmigo, ganó los campeonatos del mundo en el 88, en el 89 y en el 90. Yo fui a los campeonatos de Alemania y gané en el 84. 2 años de estar detrás de estar con Mark en los campeonatos de Europa. Bueno, y Mark entonces en el 80, Mark Dacascos, en el 88 se fue de Alemania. Y yo lo perdí de vista. Y yo tuve este encuentro con el Señor Jesucristo cuando se me apareció en un culto. Yo fui a una iglesia que nunca sabía nada de la iglesia ni la Biblia. Y Jesucristo se me apareció. Y años después, Lucía, nosotros teníamos una iglesia en Alemania con un gimnasio grande, un gimnasio de 2.000 metros cuadrados. Y adivina que me encontré allí, de nuevo, con el campeón del mundo en aquel momento. Y yo pasé por allí, yo era pastor de aquella iglesia. Me dijo, oiga, ¿yo le conozco a usted de algo? Y yo le miré y digo, yo te conozco a ti también. Y me dijo, ¿eres tú Juan López Cano? Digo, sí. Dice, oye, ¿qué ha pasado contigo? Digo, desapareciste. Dice, desapareciste. Estaba en preparación. Mira, en los campeonatos... No, te voy a explicar una cosa, Lucía, rápidamente, ¿vale? En el boxeo y en el full contact hay 4 asociaciones mundiales, 4. La WBO, WBA, ¿de acuerdo? Uh-huh. Hay 4. Ok. Y una de ellas se llama VACO. La VACO, World All-Star Karate Organization, la VACO. Y yo era campeón en Abaco, ¿de acuerdo? Del 1984. Iba a los campeonatos del mundo en Seattle, en los Estados Unidos. Uh-huh. Y yo me estaba preparando. Éramos 9 que se habían cualificado para, ¿cómo se llama? Los últimos 9, no sé cómo se llama en español. El top 10, ¿no? El número 9. Yo iba para los campeonatos para... mi esposa dice, si te ve la gente no lo cree, pero esto hace 10 kilos, no solo 25 años, esto hace 10 kilos, hace 10 kilos que me pasó esto. Y yo iba, me estaba preparando para los campeonatos del mundo y entonces me invitaron a una iglesia y tuve un encuentro con Jesucristo. Eso cambió toda mi vida, me encontré con el campeón del mundo allí en nuestro gimnasio y me dijo, si tú ibas a lo top, ibas a lo que pocos iban a tocar. ¿Y por qué lo dejaste todo? Y me acuerdo que más de 1 hora y media le conté cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, se me apareció y tuve un encuentro con Él. Y yo deseo que venga Mark Dacascos a Madrid. Y si no, yo le voy a escribir. De alguna forma voy a tomar contacto con Él. Pero me encantaría encontrarme con Mark Dacascos porque... Me encantaría. Yo lo traigo para acá, para la radio, si puedo. Claro que sí. Sí, lo voy a hacer. Porque Mark tiene ahora 49 años. Sí, él está casado. Vive allí en California. Y me encantaría, porque él nunca se creyó y no se lo podían creer lo que había pasado en mi vida. ¿Y sabes lo bonito que es, Lucía? Que yo estoy aquí en este lado de la cortina y él todavía no conoce al Señor. ¿Sabes, Lucía? Uh-huh. Mark Dacascos. Él ha hecho películas con Jet Li, ¿sí? Uh-huh. Jet Li y con otros, pero cuánto me encantaría. Uh-huh. Claro, y es una persona además muy, muy conocida dentro de los seguidores del mundo, sí. Eso que decía. En el martial arts. Asiático. Eso. Muy, muy conocido. Por eso, Lucía, ¿sabes lo que yo estoy pensando? Lo dije a mi esposa. Yo quiero, así es posible, vamos a alquilar un cine, una sesión. Sí, una sesión, una función. ¿Cómo se llama eso? Una función, digamos. No, una sesión completa del cine. ¡Qué barbaridad! Pero una, porque son varias sesiones que se pasan en el día, una yo de sé, ellas. Pero una de ellas la vamos a alquilar como Radio Dynamis, uh-huh. Completa, la vamos a pagar y vamos, wow. Y vamos a, ¿cómo se llama en español? Sí, a regalar las entradas, a sortearlas. Sí, sortearlas. A sortear las entradas, muy y bien. Y vamos a sortear las entradas. ¡Qué maravilla! Sí, lo único que tengo que hacer es saber, Lucía, dónde, en qué cine vas a hacer y todo... Uh-huh. Y nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuántas personas entran en el cine? Pues es que hay muchas salas y de muchas capacidades.
Probablemente dentro de unos 10 días o así sabremos los cines en los que varias opciones. Sí. De momento el cine Paz, por ejemplo, es la opción en calle Fuencarral número 125. Ahí estuvimos nosotros también, efectivamente. Sí. Lucía, sí. Os felicito por esta película. Es un peliculón, ¿eh? Es una preciosidad de película. Sí. Y es... además a los niños. Sí. Hace en el mes de noviembre o así hicimos un pase para niños. Uh-huh. Y la verdad es que no me imaginé que les iba a encantar tanto. No, wow, no paraban de reírse en la sala. Y dices, así da gusto porque estás enseñando el mensaje de Dios, estás enseñando el valor real de las cosas y el razonamiento, ¿no? De por qué nos pasan ciertas cosas a través de las imágenes, a través de un cuento, y además lo estás viendo en familia, ¿no? O sea, estás educando y estás evangelizando a tu familia. Y es una película limpia. Sí, para todos los públicos. El lenguaje es limpio y no hay nada sucio. Porque hoy en día, Lucía, es difícil encontrar películas que tengan cierto marco protegido de lenguaje, de visual también, y que sea una... Porque esto es un action film, es un action. Y los paisajes, Pastor, son tremendos. Realmente estos paisajes que se ven allí. Tuvimos que quitar algo de la cuña que Lisette Pérez había redactado. Y le digo, es que no va a haber tanto espacio porque la cuña tiene que durar 30 segundos. Es que la película es apasionante. Y Lucía, esto no estaba preparado. Esto es el pulso de la vida. Y así que vemos las sorpresas que nos trae el pulso de lo que acaba ahora de contarnos el Pastor Juan Cano. Qué bien. Historia, no, Lucía, Juan Cano. Yo quiero que me cuente ese encuentro en la iglesia. No, algún día tendremos oportunidad. Sí, el que me quedé yo alucinando fui yo cuando leí aquí el nombre de Mark Dacascos, digo, no me lo creo. De verdad, lloré. Yo lloré. No me extraña. Yo lloré porque yo estaba en camino con él. 11 años entrenamos juntos. Uh-huh. Y ahora de repente lo veo aquí y yo estoy en el otro lado de la cortina con el Señor Jesucristo. Cuánto me encantaría que, si lo puedo ver, yo le... Lo voy a tomar de los pelos, aunque alguna vez de Pacalvo, pero luego... ¿Sabes que él está en una serie que se llama Hawaii 05? ¿Sí? Hawaii 50. 50. Sí, bueno, Dani acaba de... bueno, es un remix realmente que acaba de poner esta mañana del fondo. Sí, pero él está en la serie Hawaii 5.0. Es una serie de la década del 70, ¿no? Sí. Que con Steve McGarren y todos está... ahí lo tenemos, escuchamos. Felicitaciones ahí a producción porque inmediatamente la banda sonora estaba preparada. Ya sabíamos lo que iba a hacer. Lucía, esto es el pulso y la vida. Él hizo una película muy famosa, Lucía. Él hizo una serie también, una película que se llama The Grow. The Grow, ese pájaro negro, ¿cómo se llama? Cuervo. El cuervo, The Grow. Muy famosa también. Lucía, me alegro y deseo que nos podemos ver pronto, ¿eh? Espero que sí. Pastor Juan Cano. Pastor Juan Cano, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerlo y como siempre nos sorprende. Algún día vamos a preguntarle qué es lo que no ha hecho usted, más bien, porque... Hablar el castellano. Muchas gracias, Pastor. Así es, queridos amigos, esta es la vida y nosotros le tomamos el pulso. Bueno, Lucía, realmente después de esta de este aporte que ha realizado el Pastor Juan Cano, desde luego, pues nos ha dejado sorprendidos a todos. Y nada, invitarles a que vengan a ver la película y también qué bueno que vamos a poder sortear esas entradas, Lucía, ¿no? ¿Cuándo sabremos más o menos los cines en los que se estará estrenando la película? Cuéntanos, Lucía. Pues yo creo que a partir de finales de la semana que viene ya estará todo más o menos cerrado. Uh-huh. Y podremos decir las salas, incluso las sesiones. Poquito a poco. Esto es un camino de mucho labrar. Claro. Y de labrar despacio. Claro. Porque ya os lo he comentado en otras ocasiones, pero ese tipo de cine merece la pena, pero de por sí cuesta un poquito conseguir que la gente entre, bueno, que las salas, pero luego la verdad es que siempre lo agradecen, ¿no? Y desde luego merece la pena, así que... Oye, Lucía, pero qué bueno en la figura que estás empleando de labrar el campo, que cuando miras a tu derecha y a tu izquierda ves que otras personas que no contabas con ellas de pronto se suman a la tarea y juntos empezamos a labrar la tierra, ¿no? Qué bonito, para así prepararla es. En la siembra y desde luego, nunca mejor dicho, tras ella esperaremos y la cosecha vendrá. Así que desde luego, querida Lucía, así que animarnos, seguir adelante. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Adelante, te escuchamos.
Pues yo, como siempre, lo que quiero es agradeceros a vosotros, a Dynamic Radio, vuestro incondicional apoyo desde el principio. Para mí, bueno, ha sido como unificar fuerzas, ¿no? Uh-huh. De pensar que distintas personas estaban trabajando cada uno por su lado por un mismo fin y cómo, pues, Dios nos conecta, ¿no? Claro. Porque quiere hacer algo, quiere tocar corazones y nos ha unificado. Entonces yo os agradezco inmensamente todo lo que hacéis desde el principio y todo lo que movéis para poder dejar, ¿no?, que Dios actúe en cada persona. Así que, pues, desde European Dreams Factory, la empresa en la que trabajo, y desde luego desde el Cine con Valores que movemos, os agradecemos muchísimo, Pastor Lucho, Pastor Juan Cano y todo el equipo de Dynamic Radio, por lo que hacéis, por los valores y desde luego por el mensaje del Señor, ¿no? Claro que sí. Para nosotros todo un placer poderles servir, querida Lucía, y realmente el que nos permitáis también hacerlo, ¿no? Es una alegría, y tener los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para poder bendecir muchas vidas y que de paso podamos realmente entretenernos viendo una película que sin lugar a duda edificará nuestra vida, nuestros valores, y que desde luego no tendrá desperdicio. Y así que no es una película solo para los peques, sino también es para aquellos que ya no siendo peques todavía tenemos algo de niños, querida Lucía. Que deberíamos de tener todos, ¿no? Efectivamente. Sí. Pues, querida Lucía, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado, y nada, en cualquier otro momento estaremos dispuestos a tomar contacto contigo para poder repercutir ya cuando tengas más información. Estupendo. Muchísimas gracias por todo. Lucía González, pues un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga, y hasta otro momentito en que volvamos juntos a tomarle el pulso a la vida. Ya has visto que la vida está muy viva y nos sorprende. El corazón late muy fuerte. Claro que sí. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Encantado. Adiós. Queridos amigos, hasta aquí ha sido la segunda hora en El Pulso de la Vida. No se olvide que tras la publicidad estaremos en esa preciosa sección de Historia y Arqueología de la Biblia que nos estará precisamente hoy brindando el historiador Marcelo Aleso sobre el Talmud y precisamente los testimonios que hay de Cristo en este valioso tratado histórico también, por supuesto, y que les invitamos a que puedan estar atentos. Les dejamos con la tanda publicitaria. No importa la ocasión, si tú me necesitas. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dynamis Radio, conéctate con Dios.